Buenas tardes, bienvenidos a Málaga en Antena Es nuestra primera edición semanal. Hoy un día también en, la que, en el que bueno estamos todos pendientes de ese encuentro de Champions, de ese partido de vuelta del Málaga que se enfrenta nuevamente a eh, al Borussia eh, Dortmund. Partido de vuelta en el que bueno hay que ganar o por lo menos un empate a goles para continuar en esa competición en la Champions eh, y ojalá ojalá que el Málaga hoy nos dé una satisfacción como viene haciendo en estas últimas semanas por lo menos en la Champions, ¿no? De todas formas nosotros tendremos oportunidad de ver el spot oficial del club blanquiazul... y azul que ha hecho con motivo de este partido. ...en el transcurso del programa... ...un programa que hoy viene cargado de contenido... ...con muchas secciones como el consultorio psicológico... ...de nuestra colaboradora Mariola Aguilar... ...el espacio de las calles de Málaga... ...con Domingo Mérida... ...tendremos también un reportaje sobre la Semana Cultural... ...en la Facultad de Derecho... Eh, ...más cosas que hemos preparado... ...bueno, vamos a hablar de autismo... ...el pasado eh, martes... Eh, ...se celebraba ese Día Mundial del Autismo... ...y vamos a hablar de este tema... ...con unos invitados muy especiales... ...pero también tendremos música... ...en el tramo final del del magazín... Hoy nos visita la cantante Rocío Peláez de Ciudad Jardín, muy conocida por su paso o tras su paso por el programa Se llama Copla. Vamos a disfrutar de la canción española en la voz de Rocío Peláez. Todo eso esta tarde en Málaga en Antena. Y como les decía, vamos a hablar de autismo eh, y para ello hemos invitado al presidente de la Asociación Autismo Málaga en nuestra provincia, Miguel Sánchez Carrión. Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? Todo muy bien. Muy bien, Vamos, ¿no? Por lo menos hasta ahora bien. Ajá, después de esa, de esa celebración del Día eh, Mundial del Autismo, sí. un día que, bueno, pues está ahí en el calendario para concienciar a la población, para que no nos olvidemos qué supone el padecer, el sufrir esto este trastorno, esta enfermedad. Pero eh, no está de más, ¿verdad? Cada X tiempo, durante todo el año, tener presente no solo el autismo, sino. A, a todo tipo de enfermedades y ponernos en la piel de quien lo padece, no solo el enfermo, sino también su entorno, la familia. Además de, de Miguel, vamos a saludar a Marquesina Bellet. Marquesina, buenas tardes. Buenas tardes. Tú eres madre, madre de Santiago. De Santiago. Y además escribiste en su día un libro, un trabajo que ayudó a muchas personas y que vamos a hablar de ese trabajo y de tu experiencia como madre vale. de un chico autista. Además, tendremos la oportunidad de conocer al propio Santiago que en unos minutos se incorporará a nuestro plató bueno, miguel, qué supone el padecer autismo? cómo definirías tú esta enfermedad? Eh, cuáles son los síntomas más, eh, más claros? bueno, partamos de la base de que el autismo no es ninguna enfermedad. son trastornos. exacto. la enfermedad es curable. los trastornos o el síndrome, por ahora no es curable. Mm -hmm. puede ser curable, pero... El, el de autismo concretamente en estos momentos no es curable. Porque hay tratamientos, pero curación ahora mismo no, hay tratamientos no. para mejorar la calidad de vida. Exacto, es decir, ¿qué ocurre con un autista? Bueno, pues un autista es un chico que se aísla, que no vive el mundo exterior, que no se rodea no juega, que no comparte, que no, en fin, toda una serie de características que lo que hace es enterrarse en sí mismo. En la mayoría de los casos, es decir, luego entrará mi amigo y hijo de Santi. de Cristina Santi, que es eh, un chico muy bien trabajado y que por tanto eh, tiene un nivel de autismo que está en un nivel muy alto. Siempre va a ser dependiente. Siempre va a Siempre. ser dependiente, pero eh, naturalmente dentro del autismo, pues hay toda una serie de, 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 escala o de, de escalas o de grados. Exacto. Miguel, afecta por tanto a la socialización de ese chico o de esa chica, eh, a, su, a, la, a, la, a la capacidad para expresar sus sentimientos, a, la, a, la, a, la, a los hábitos de la vida ordinaria. Uh -huh por ejemplo, el comer, por ejemplo, el vestirse, por ejemplo, el lavarse, la, muchos de ellos, la mayoría de ellos. Y por tanto, lo interesante es que se diagnostique que tiene autismo cuanto más temprano, mejor, porque en las edades tempranas todos los hábitos que tú le vayas creando al autista van potenciándose para que de mayor sea más independiente. Diagnóstico precoz es fundamental. Hoy en día podemos decir tal cual está la sociedad, la medicina, la sanidad pública que el diagnóstico se realiza de forma precoz. Se diagnostican hombre, estas personas siendo muy jóvenes. Muy hombre, nosotros estamos diagnosticando en este momento, en este momento la no es como hace 40 años cuando el hijo de Cristina o el mío, mi hijo tiene también 42 años. Eh, autismo que estábamos totalmente a ciegas, que íbamos de la ceca a la meca y, y no encontrábamos realmente saber qué es lo que tenía. En el caso de Cristina lo descubrió ella directamente, a mí me lo descubrió a los tres años y medio el doctor Ronfón en Barcelona, después de, de hacer una peligración en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, en París, eh, y lo descubrimos a, a esa edad. Nosotros ahora estamos haciendo mmm, diagnósticos, de hecho, con 18 y 20 meses, que es, es muy interesante, porque los médicos, los pediatras, la SUMI están muy, muy sensibilizados ya con estos temas, es decir, gracias a, a la difusión que se le ha dado, tanto de televisión como uh -huh. en, en conferencias, en, eh, en periódicos, etcétera que hay una serie de, de síntomas o digamos de características eh, muy facilitas de, de decir este niño tiene algún problema. No quiere decir que vaya a ser autista o que sea autista cuando tiene esos problemas, pero probablemente eh, podemos adelantarnos a, al tema. Hablamos quizá de las estereotipias, de los movimientos incontrolados a lo mejor de alguna extremidad. Eso es, eh, hablamos de eso, hablamos por ejemplo... Eh, un niño normal eh, con 12 o 13 meses, tú le haces una carantoña, le haces una risa y el niño ríe, participa contigo. En el caso del autista, muy difícil que lo haga. Si tú a un niño pequeño le coges y le pones una linterna o una luz y, 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 y la mueves y tal, el chiquillo con la, con la mirada va siguiendo esa luz. En el caso del autista, seguramente no lo hace. Entonces son pequeñas cosas los aleteos, lo que uh -huh. acabas de decir, de movimientos, estereotipos de adelante para atrás y de derecha a izquierda, etcétera. todo eso son eh, síntomas de que algo naturalmente sucede. Miguel, ¿qué porcentaje de nacidos lo hacen con, con autismo, con esos trastornos? Bueno. En la época nuestra, o en la época mía, realmente se diagnosticaba uno por cada 10.000 habitantes, sí, 10.000 nacimientos. Sí, sí. En la actualidad hay algunas zonas, en algunas regiones, como pueda ser, que te digo yo, en ESET, en las zonas eh, inglesas, en, en Inglaterra, en algunas zonas, en las que se han llegado a detectar uno por cada 150 nacimientos. Con lo cual, en este momento, tanto los americanos, en donde se prolifera con, con muchísima abundancia el tema allí también, como los ingleses, etc., que están, están pensando si es una epidemia, si es un... No sabemos, no sabemos porque la causa indudablemente ni... Se desconoce ahora mismo no, no qué puede causar. ¿no? Eh... Sabemos si es medio ambiente, si es la alimentación, si es eh, la vacuna, a, a todo se le ha echado culpa, pero a nada realmente se ha dicho esta es la causa. Mira, hemos dicho Miguel hasta ahora que no podemos considerarlo una enfermedad porque no tiene curación hasta ahora, que existen tratamientos que pueden mejorar la calidad de vida mm. o incluso a lo mejor frenar lo, los efectos que conlleva el padecer autismo. Hemos dicho también el porcentaje, que es un porcentaje de luego a tener en cuenta lo, la importancia del diagnóstico precoz y esos es tratamientos, porque si la curación no hasta ahora no es eh, posible, los tratamientos en qué medida frena el desarrollo de, de estos trastornos. Porque Bien. hemos comentado que hay distintos grados de autismo, sí. pero esos es tratamientos, ¿en qué consisten? Bueno, hay, el, el tratamiento básico básico es el, el tema de la educación. Sí, este, es decir, esa es eh, la ese, clave. Es el básico. Esa es la clave. Las medicinas hasta ahora no hacen absolutamente, digamos, nada, so pena que el, muchos de los autistas naturalmente conllevan una enfermedad concomitante, como pueda ser, pues que Un les dé... diagnóstico. Exacto. Uh -huh. Que les dé, que tengan problemas de, pues, de, de una ataques que le suelen dar, etcétera, etcétera, naturalmente eso bajo el punto de vista de, la, de los médicos hay que tratarlo médicamente, pero no es una medicina curativa, es una, una medicina de tipo preventivo, para prevenir que ese ataque, por ejemplo, les dé. Y eh, en cuanto a la socialización del, del chico, en cuanto a que él sea capaz de, por per se, por, por él mismo, pues vestirse, comer, etcétera, etcétera, eh, es un tema de educar, 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 y hábitos, y hábitos, y hábitos. Tenemos aquí este libro, El autismo y nuestro hijo Santiago, en la presentación de, del espacio de la sección de hoy de Servicio Público en Málaga Antena, decíamos, contamos con el presidente de la Asociación Autismo Málaga, con Miguel Sánchez, pero también con María Cristina Bellet Parra. Ella es madre de Santiago, tiene cuatro hijos y uno de ellos es Santiago, que tiene eh, en la actualidad 42 años. Bueno, pues con siete años realmente fue ella, fue nuestra invitada la que diagnosticó eh, que su hijo padecía autismo. Me imagino eh, María Cristina que... ...tú a poco tiempo de nacer tu hijo, a los meses... ...igual intuías que ocurría algo raro... ...pero no sabías no lo que sabía era... ...no sabía lo que era... ...y fue un programa de radio lo que te dio la, sí, el que te dio las claves... ...fue la presidenta de la Asociación de Madrid... Uh -huh. Marisabel Bayona... ...que habló en el programa de Luis del Olmo... Sí. ...y dio la casualidad que yo la escuché... ...y al decir autismo, esa palabra ya me sonaba a mí de algo... ...y me presté mucha atención... ...y entonces le preguntó Luis del Olmo... ¿Qué síntomas tiene el autismo? Entonces empezó ella a decirlo. Digo, pues esto es lo que tiene mi hijo. Entonces dio su teléfono, la llamé. Le dije que... Le dije que, quién le había, que... Lo que tenía mi hijo. Digo, dice, ¿no te lo han diagnosticado? Digo, no. Digo, yo ando de médico en médico, ya hablará. El otro me dice que lo pusiera en un sitio de, de, psico, de, de psicoterapia. El otro que pero yo no sabía lo que tenía mi hijo. Y entonces ella me dijo, pues así andaba yo aquí en Madrid, lo mismo que tú he andado yo en Madrid, hasta que di con el que me lo ha diagnosticado. Digo, pues dime el nombre, que yo lo lleve, que me lo vea. Y entonces, porque ella habló por la radio, por el primer simposio internacional de autismo, en el año 78. Fue el primero. Entonces, a partir de ese simposio internacional que vinieron las personalidades que sabían más teoría del autismo, es cuando se conoció en España el autismo. María Cristina, ¿y tú qué, qué síntoma? Antes de que escuchara ese programa de radio, ¿qué síntomas veías en, en, Santi, en pues, Santiago? La incomunicación total. No, me, no te miraba los ojos se ponía en un rincón y se empezaba a mirar las manos, a mirar las manos, o corría por el corredor, corría, corría con los ojos, los ojos periféricos mirando, sí. no, no hablaba nada, no se comunicaba nada, nada, la, la comida tenía que ser siempre la misma, en fin, una serie de cosas que era muy, y además... Sin embargo, echó los dientes con cinco meses y se echó a andar con un año justo. Entonces decía yo, ¿qué pasa aquí? Un niño tan guapo, ¿qué era? Un niño tan sano, claro. que era comilón. Claro, que... porque físicamente son niños completamente como cualquier otro. Como cualquier otro. Entonces decía yo, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues lo llevé al médico, dice que le pasa al niño? Digo, pues mire usted que no habla. ¿Qué, ¿Qué tiempo tiene? 17 meses. Dice, y lo mira, lo mira, y él estaba mirando una rueda. Él estaba mirando la rueda de una parada. Y, y lo mira y dice, anda usted señora, es el primero, ¿no? Se creía que yo era una madre primeriza que iba con el niño. Digo, que va? Es el cuarto. Entonces yo al compararlo con los hermanos veo que no tiene un desarrollo como los hermanos. María Cristina, eh, ¿Santiago ha llevado dentro de lo que cabe una vida eh, normal, podemos decir? Al principio fue muy mal. Muy mal. Muy mal porque era hiperactivo, mmm, tenía fobias, tenía mucha fobia, mmm, no podía. íbamos en el coche y como se parara un semáforo se ponía inquieto, las rutas del coche tenían que ser siempre las mismas. Íbamos a casa de mis padres y tenía que ser siempre la misma ruta. O sea que cualquier, cualquier a lo mejor, eh, alteración de, de una pauta, vamos a decir, diaria, la comida tiene que ser siempre a la misma sí, hora. Y toda, a la, todos, todos. Me imagino que cualquier cambio, yo no sé si en la actualidad, cualquier cambio hay que explicárselo con mucha antelación para que no sí, le sorprenda nada, ¿no? Sí, sí, Por así. Lo que me ha comentado. Yo, así yo lo acostumbré porque no había manera de comprar unos zapatos porque no se quería meter en una zapatería. Cuando salía a la calle era andar, 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 andar sin terminar nunca. Se iba a andando, andando, andando. Entonces yo lo, se, le dije, mira, te tengo que comprar zapatos, tenemos que entrar a la zapatería. Así que tú te, luego te sientes... eso unos días antes, y todos los días repitiéndoselo, repitiéndose. Y al fin llegamos a la zapatería, se sentó, se probó los zapatos y digo, pues hay que anteri anteriorizarle las cosas para que... Él, ...lo sepa, que se esa costumbre. El libro este, como yo decía, ayudó en su momento... ...esto se editó en el año 2000... ...en el 2008... ...por el Área de Bienestar Social sí, del Ayuntamiento de Málaga... Sí, sí. ...y este libro supuso una ayuda, yo creo que importante... ...para muchas familias, porque el autismo... ...este conjunto de, de trastornos, no solo lo sufre... Eh, ...quien lo padece, también lo padece su entorno, la su familia... ...la familia, la familia lo padece cambia, más que claro. él... ...más que él, porque él, si lo deja es feliz... Si lo deja eh, mirándose sus manos o corriendo, él sea feliz. Cada vez que lo va a enseñar es un tormento para él. Uh -huh. Para un tormento, pero cuando lo aprende se tranquiliza. Eh. Cuando aprende, aprende la rutina se tranquiliza. Hoy Santiago tiene 42 años y fue con 7 años cuando, eh, gracias a este programa de radio, y tras eh, consultar a esta especialista, pues eh, le diagnosticaron la enfermedad. Durante todo este tiempo, ¿cómo ha sido el día a día de Santiago? ¿Cómo le han ayudado los tratamientos? Yo sé que pasó por un colegio público, por el Miguel de Cervantes. No, no por el, el García, Lorca. García Lorca. por el García Lorca. Luego mm. también estuvo San Vicente estuvo de Estuvo ¿no? en Divina Pastora, porque la, la abadesa de allí era, era cuñada mía. Y dice: Pues tráetelo aquí y lo tendremos con los parvulitos a ver qué pasa. Allí aprendió a comer, a comer solo, porque había que darle. Y, y se integró un poquito con los niños, corría, pero siempre aislado, siempre aislado. Había que tirar de él siempre, siempre muy aislado. Lo, lo que lo salvó, lo que lo salvó fue que un día lo llevaba yo por la calle, había una construcción uh -huh. y se quedó parado tirando de mí. Y allí estuvo parado viendo la hormigonera de la vuelta Y digo yo, Ay, digo qué cosa más rara. Y no había manera de separarlo de allí. Y entonces, pues ya al final tiré de él y nos llevamos. Y ya había que pararse en todas las obras que había en Málaga, por donde lo lleváramos. ¿Le atraía eso? Le actividad? atraía, le atraía. Entonces, cuando llegaron los reyes, le echamos una espuerta con martillo, con pala, con todo, hasta el casco le compramos. Y esas fueron sus primeras palabras: Palla, la hormigonera le costaba más trabajo, le decía la maneña, uh -huh. pico. Eso. Y entonces yo ya después, mucho después, le hice los pictogramas, de esos pictogramas y con eso le enseñé las vocales. Y hoy Santiago, lo van a ver ustedes, hoy habla pues bastante sí, bien. Sí, habla bastante, se comunica muy bien, muy es bien. una delicia convivir con él porque no da problemas de ninguna clase, es todo lo contrario, muy cariñoso. Colaboran casi todo. En casa y todo. Sí, sí. Todo el mundo lo quiere. Todo el entorno nuestro, las familias y todo, lo quiere todo el mundo con locura porque es muy afectivo y muy educado. Todo el mundo lo conoce por el muchacho educado. Y, y, vamos, y estoy muy orgullosa de él porque ha conseguido muchísimo con lo mal que estuvo de chico. Ha sido un trabajo muy grande el que hemos llevado. Y entonces tenía su psicoterapeuta, me decía esto, me decía lo otro. Después lo vio Ángel Rivier, que era un psicólogo que es el que más sabía en España de, de autismo, que murió el 2000, el 2000, en el año 2000, murió Rivier. Me lo vio y dice, mira, Cristina, tú invéntate cosas y luego las la realizas. Uh -huh. Tú invéntate cosas. Y hasta ves, porque esto no hay una metodología única. Cada uno necesita la suya. Ha sido una lucha muy importante muy de muy luego y de cada día, me imagino. De ¿no? cada Porque día, de, no cada día de, de cada día. Y era una clase, a una terapia, sí, una vez sí, a la semana. Sí, Entonces, sí, cada sí. día en casa. En la casa. Y en cuanto a apoyo exterior, María Cristina, pues he tenido el, el apoyo de, de mi familia, uh -huh. de mi familia. De la asociación. De, de la sí. asociación, por supuesto. Uh -huh. De las asociaciones, de. ...en fin, eh, de mi marido, de, de todas las personas que me han rodeado... Uh -huh. ...y lo han querido mucho, siempre. Hoy además eh, sé que cada día acude a un centro... ...y está haciendo una especie de trabajo, ¿no? Sí, está haciendo en la provincia un trabajo... ...ahora van a poner otra clase de talleres... ...que a donde yo quiero que él entre... Uh -huh. y, y, ...y va dos días en semana a, a, un, a gimnasio... ...y otros dos días a informática, por las tardes. Uh -huh. María Cristina... Eh, eh, todo ha cambiado para mejor, espero. Hombre, claro. Por ejemplo, la convivencia de estos chicos en el colegio, ¿no? En aquella época, ¿cómo era? Y hoy, la referencia que tú tienes, ¿cuál es? Hombre. ¿Ha habido un avance importante? Hombre, ya vas tú. Yo iba, nadie sabía nada de nada. Los, Los nada profesores de nada. no tenían ninguna referencia. Era, no yo le cómo... llevé bibliografía a la primera profesora que tenía en el García Lorca. Uh -huh. Le llevé bibliografía para que ella supiera lo que eso era. Uh -huh. Y entonces ella ya, y me preguntaba y me decía, porque lo que aprende en la casa hay que generalizarlo en el, en, la, en el colegio, y lo que aprende en el colegio hay que generalizarlo en la casa, tiene que ser estar juntos los dos en, en lo mismo. Uh -huh. Entonces, mmm, así ha sido, pero vamos, que no sabían nada de nada, uh -huh. de nada, de nada. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes que tiene la sociedad con respecto a este colectivo? Como madre como madre pues con la, la sociedad pues que lo conozca que los comprenda y que en algunos casos que los coloque que tengan su trabajo y sobre todo que los consideren como personas que son la inserción laboral de, de estas personas es factible yo sé que aquí en Málaga hay ejemplos que además han surgido a raíz de la asociación sí es decir tenemos eh, hay los de nivel alto como es el caso de Santi, pues indudablemente estamos haciendo algunos tipos de gestiones ante con empresas grandes y demás, con el fin de que ese porcentaje que tienen que colocar de discapacitados y en el caso concreto de discapacitado eh, digamos cerebral los coloquen y bueno pues hay bastantes trabajos algunos trabajos que ellos perfectamente pueden, pueden desempeñar hacer, claro. siempre con apoyo pero Él, pues nosotros damos el apoyo estuvo haciendo práctica en Carrefour con claro. una monitora con, tú la conoces Cecilia sí sí y estuvo haciendo dos meses de práctica, poniendo lo, las alarmas en, lo, en, la, en la ropa y me dijo un, un Cecilia que hacía más que los demás. Claro. Pero, Fíjate, yo quiero saludar a, a Santiago. Santiago, buenas Hola, tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Málaga en Antena, a nuestro programa, que hoy también es como tu casa, ¿eh? Sí. Yo quiero agradecerte el que estés aquí con, con nosotros, de verdad. Eh, Santiago, tú tienes 42 años. Sí. Y fuiste al colegio eh, Lorca, al colegio García Lorca. Sí. Me comentabas antes de entrar en Plató... que fue una experiencia para ti importante y bonita. Muy bonita. Muy bonita. ¿Ahí cuántos años estuviste, más o menos? Pues hasta los 18 años. Hasta los 18 años. Y luego fuiste a San Vicente de San Pau. San Vicente de Pau. De Pau, en Pedregalejo, ¿no? En Pedregalejo. ¿Y allí qué hiciste? Cuéntame. El taller de cerámica. Uh -huh. El taller de cerámica. Y, y jugar partido de, de baloncesto. Hacéis deporte, aparte de ese taller de cerámica? Y, y los viernes, como de costumbre, solíamos ir a misa allí arriba. Ajá. Y hoy estás trabajando. Y hoy estoy trabajando. Cuéntanos, ¿en qué consiste ese trabajo? A ver. Pues consiste en paquetar, en, pa en meter la bolsa dentro de la caja y las cucharas, uno se encarga de, de pues, meter cuchara, cuchillo en, en la bolsa, dentro de la bolsa. Y con una vez que lo hayamos terminado, bien, avisamos al dueño. Sí de la empresa de, de hospitales y vienen a recoger las la cajas y se lo llevan. O sea que eh, en este trabajo que tú tienes junto a otros compañeros, lo que hacéis es preparar los utensilios con lo que luego eh, los enfermos del hospital comen. La, eh, la cuchara, el tenedor, todo esto lo preparáis vosotros minuciosamente y sale, vamos, fantástico. Sí. Ajá. Y luego nos trae un tipo de trabajo dis, eh, de, de tarjeta de Navidad. Ah, que mía. nos manda la empresa de Agubá. Sí, la editorial de Agubá. Editorial de sí, Y tenemos trabajo para gatos con, con las postales. Vamos, que no paráis durante todo el año. Y ¿Tenéis vacaciones? Me imagino que sí, ¿no? Sí, tenemos vacaciones Ajá. en junio, en, en julio, julio. Uh -huh. y en Navidad. ¿Y, ¿Y tu día a día cómo es? Aparte de, de ir al trabajo, ¿qué otras cosas hace? En casa me decía tu madre antes de entrar en, en, en plató... Que, que la convivencia es fantástica, que los dos lleváis muy bien, que tú eres muy colaborador. Además, te gusta mucho colaborar en casa, ¿no? Sí. Ayuda a fregar los, me, platos, a fregar y los platos y hacer la cama. Claro. Uh -huh. Me ducho solo. Claro. Uh -huh. ¿Y, tienes... y a Mercadona que le gusta hacerme el mandado. Y a Mercadona que también me gusta hacerle el mandado a mi madre. Y hoy en día hay que fijarse muy bien en los precios del supermercado. Que está la cosa con el dinerito, tú te fijas bien en los precios, lo que es más sí. caro, lo que es más barato, tú eso bien. Yo ¿verdad? me fijo. Te fijas, eso está bien. Oye, tú tienes tres hermanos más. Tienes dos, eh, dos chicas, dos hermanas ¿Dos, dos, y un dos hermano. Dos chicas, dos hermanas, dos hermanos. ¿Y qué tal la convivencia desde pequeño con ellos? ¿Cómo fue? Pues desde chicos, desde chicos, éramos tabiecillos Éramos tabiecillos niños mm -hmm. malillos. Sí. Y a, jugábamos a pillapillas y. Y mi hermana, Pili, mi hermana Pili estaba llorando uh -huh. y mi hermano Vicente igual, por uh -huh. lo que sea. Uh -huh. Ajá. Y un poco llorones, un poco, poco llorones. Llorone. Pero una, una infancia feliz, por lo que veo, ¿no? Porque una infancia feliz. Feliz. Oye, yo creo que fíjate el que Santiago esté aquí, también es muy esperanzador lo que está, como lo cuenta y, y su, su experiencia y su testimonio que está dando, y el tuyo por supuesto para muchas otras familias que a lo mejor están en una edad mucho más temprana, que tienen a lo mejor niños de 5, 6. El objetivo de este libro sí. era ese, que los padres que tienen niños chicos lo lean. Ese es el objetivo. Y que es posible que el día de mañana sean claro. como Santiago. Claro. Ahí está. El, este es el objetivo del libro, porque están mm, surgiendo muchos niños pequeñitos autistas. Y entonces, sí. si los padres no se implican, pues para nada, sirve nada. ¿Eh? Los padres se tienen que implicar totalmente. Es un trabajo intenso, hay que tener una paciencia grandísima, pero hay que decir, aquí estoy y no paso por lo que no paso. Ellos saben, tienen que saber que lo que dice la madre hay que hacerlo, o el padre, y que lo tienen que hacer. Nunca tirar la toalla muy insistentemente, no, no, no. no, ¿Hay que no, ser no un una paciencia muy grande, ponerse delante de... A los calcetines, le metes un poquito para que empiece y cogerle las manos y que lo coja a los calcetines y tire para arriba. y Es un día y otro día y otro día, pero al final lo aprende. Una vez que lo aprende, pues ya aprende otra cosa. Así como algunas habilidades que para el resto, pues es pan comido, como aquel que dice, para ellos le cuesta un mundo. Pero una vez que la consiguen, lo hacen y no hay problema. Pero luego sí sé que te sorprenden a lo mejor con cosas como lo que tú apuntabas, ¿no? Que eh, él andó siendo muy muy pequeño, claro, echó hecho andar con un año. ha me tu primer diente con cinco meses. Con cinco meses. O sea que en otro tipo de, de circunstancias, que a lo mejor de habilidades que otros niños tardan pues eh, el tiempo que está establecido, ellos a lo mejor son capaces de sorprender a los propios padres. Pues ¿no? bueno, ya veo muchas bueno. sorpresas. Él me ha ens enseñado a mí más que yo a él. Mira. Es que digamos que realmente el... <laughs> Este tipo de, de temas físicos no influyen para nada en su desarrollo y demás. El tema es un problema de comprensión a nivel cerebral. Entonces, eh, ellos lo que no comprenden es las circunstancias exteriores. Cuando los pones en una circunstancia que ellos no conocen, se, siente muy perdido. se sienten muy perdidos realmente que no saben cómo reaccionar la mayoría porque, de los porque mira pastillas. lo primero sí. que hay que hacer con ellos claro. es enseñarlos a vivir claro. ellos no vienen preparados para este mundo porque se le han, se, que también lo dice en el libro se le ha preguntado a autistas que han llegado a unos niveles muy altos uh -huh. y dicen que el mundo era un caos para ellos claro. que era un caos entonces cuando tú los vas enseñando a vivir y a, y a situaciones nuevas y lo va, pues entonces ellos se van tranquilizando porque aprenden a vivir. Uh -huh. Que lo que no saben es vivir. Pues el mundo para ellos es por eso se meten en su mundo, no quieren saber nada de nada. Y ese es el problema que tienen. La socialización, desde luego, al final sí es posible para estas personas. Porque de hecho, yo he hablado con Santiago y no ha hecho falta ni que Miguel ni que su madre me lo presenten. Yo. Sabía que era él porque había visto el libro. Lo he visto ahí en, en nuestra sala de invitados y, y nos hemos acercado y hemos hablado tan normal. Y además Santiago, sé que por ejemplo en el vecindario te quieren un montón. Sí, un montón y hasta lo de mi parroquia también. ¿Cuál es tu parroquia? San Francisco Javier. Es ah, una también, asociación también, que hay allí. Las, y también me quieren mucho. Porque tú eres de la zona de qué barrio, de Pergalejo. De calle Ingeniero de la Toya Costa. Ah, de calle Ingeniero, ¿son de estar la mezquita? ¿no? Sí, ahí, Ajá, ahí, sí, bien, bien, bien. Ahí. Qué bien. Oye, pues eh, para terminar, la Asociación de Autismo Málaga tiene dos sedes, ¿no? Tiene un centro en el Palo. Tiene un centro de pequeños y un centro de mayores. De mayores, decimos de la dirección. Mayores. Sí, sí, podemos. Mira, decirlo. y también el, para, para el teléfono del libro por si alguien ¿Quiere conseguirlo? le interesa. Pues vamos a dar de, primero, la fundación. de la fundación. Pues primero damos el teléfono para conseguir el libro. ¿Qué es lo que tienen que hacer, María Cristina? Pues llamar y que se pongan en contacto con Norberto y ya le dirá dónde está aquello, a dónde lo puede recoger, o uh -huh. si se lo pueden llevar, o lo que sea. ¿Te refieres a, a la fundación... Lo, a, la fundación Tautimo, que él es el vicepresidente de la fundación. Vale. Pues Miguel... Y yo soy miembro también de la fundación. ¿Y el resto de la información? ¿De, de dónde estáis en el palo? Y dónde en... estamos en el palo. Es en la calle Núñez de Toledo. Uh -huh. eh, el número es el 1, estamos al lado, justo de la traiña. El teléfono yo no me suelo aprender los teléfonos bueno, pero de memoria. En internet ¿eh? viene, <laughs> en internet viene, el teléfono de la asociación. Exacto. Y la otra, el otro centro que tenemos que es para atender a los pequeños. Allí atendemos aproximadamente unos 130, aproximadamente. Está en, que es donde empezaron ellos. Tú también, tú también lo tuviste allí, en, sí, sí. en el arriba. Allá arriba, que es que la calle, ¿cómo se llama? En la calle francés Bosca. Francés Bosca, sí. Bosca sí. número 11. Mm -hmm. Eso está por, por Teatino. ¿O no por sí, el, el puerto La Torre? Sí, a la entrada del puerto La Torre, sí, aquello sí. se llama Santa Inés, la colonia Santa Inés. Sí. Sí. La colonia, Santa Inés, la colonia eso ahí. Santa Inés, ahí está. Y estamos muy bien, allí atendemos a todos los pequeños, atendemos los fines de semana a los padres que tienen que descansar, es un poco, hacemos muchas una, actividades. Una, una última cuestión, en cuanto a la sanidad pública, la administración, eh, ¿Hay alguna eh, demanda que queráis hacerle? ¿Hay algo ahora mismo que esté pendiente Bien. que vendría a lo mejor a reforzar eh, esos tratamientos que sería necesario que se pongan en marcha? Yo ahora mismo lo desconozco, pero me gustaría saberlo. Sí. Tanto por parte de Miguel como por parte de María Cristina. ¿Qué le demandamos a la sanidad pública, por ejemplo? Hombre, por la sanidad pública, pues algunas cosas que, que sean difíciles de diagnosticar. Los tratamientos, por ejemplo, de algunos que. que le derivan en epilepsia, que haya médicos adecuados para estos tratamientos, la boca, que también mm. fuera una cosa que le arreglará la seguridad social a estos pacientes, porque cuesta mucho dinero los empastes, los no sé cuánto y todas esas cosas uh -huh. y en fin. Miguel. Sí, esa es una de las reivindicaciones que últimamente estamos charlando. Porque incluso lo estamos intentando hacer eh, con una clínica privada, sí. que es que para que no salga más barato, pero necesitan todos ellos necesitan, igual que los normales, claro. necesita una revisión anual o bianual por lo menos de la dentadura, de la dentadura, claro. de, de todos los temas y con el con, con el fin de que saliese fuese menos costosa de lo que es. Tenga en cuenta que hay que anestesiarlo para para claro. sa, pa sacarle una muela o empatársela todo. En hay el que caso anestesiar. ese hay que utilizar eh, como mínimo, como mínimo, pues eso, pues ese de dormirlos. Casi por completo. Casi por completo. Mm -hmm. Bueno, pues esta es esa demanda que yo por, por lo menos desconocía y veo que es muy importante sí, por lo sí. que nos es contado Eso es importantísimo sí. porque si no la boca se, le, se les hace polvo totalmente. Se les hace polvo. Sí. Claro. Sí. Pues muchas gracias, María Cristina, por venir al programa. Muchas gracias. Por el esfuerzo de, de venir. Nada. En unos días, además, que sé que son especiales para vuestra familia. Sí, así que sí. Muchísimas sí. gracias. Y, y buen trabajo, desde luego. Yo he tenido oportunidad de leer algunos capítulos y... Aquí viene, le puede servir hasta a los estudiantes todo lo que es el autismo, uh -huh. todo lo que es el autismo que está recopilado de autores muy buenos. Vienen los 20 puntos, a ver si los puede leer, de Ángel Rivier, que es una maravilla, que lo uh -huh. tenemos en la asociación en un cuadro grande, uh -huh. que eso es una preciosidad. Y en la página, 53, me parece que está. Uh -huh. quiero, quiero hacer referencia sí, yo sí, sí, Miguel. a que realmente el Congreso Internacional, primero que se celebró en Madrid uh -huh. en el año 78, yo en ese momento vivía en Barcelona. Uh -huh. Me fui a vivir a Barcelona precisamente para por atender a Alejandro, que es mi claro. hijo. Uh -huh. Y fueron... Vinieron casi todos los técnicos de Europa, sí, los mejores los técnicos mejores. que había en ese momento, sí. a, ese, a ese congreso. Hubo una única, una única charla de padres en, en ese congreso que tuve la suerte que está, está editada, que fue la mía en ese momento. Pues, o eh, sea que somos de, como dice ella, desde pionero, que el Está en España, eh, hemos trabajado. Claro, porque ¿no? tiene la misma por... edad que tu hijo. Claro. Claro. Y en bueno, aquel tiempo no se diagnosticaba. Eh, lamentablemente lo tenemos que dejar aquí. Sí, claro. Pero eh, de verdad, enhorabuena por este trabajo del autismo y nuestro hijo Santiago, en la Fundación Autismo Malaga pueden conseguir ¿verdad? Este, este libro, este trabajo. Santiago, un placer el conocerte y muchas gracias por venir. De nada. ...al programa, Miguel hasta muy pronto... ...gracias, hasta, hasta cuando final. quieras... quieras. Hasta gracias. Gracias. ...hablaremos más veces de autismo en Málaga la Antena... Vale. ...nosotros ahora... ...vamos a conocer todos los detalles de la Semana Cultural... ...que se está celebrando estos días en la Facultad de Derecho... ...les presento a Antonio Roldán... ...él es Vicedecano de Estudiantes y Asuntos Internos... ...de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga... ...Antonio, muy buenas tardes... ...buenas tardes... ...estos días la Facultad celebra su Semana Cultural... ...una semana repleta de actividades también con algún que otro evento y actividad eh, solidaria y con la participación no solo de estudiantes sino también de gente de fuera de la facultad que estos días pues eh, los vemos por aquí por el hall de la facultad integrados en, en esta semana como decimos repleta de actos y una semana ya muy asentada en la facultad pues sí procuramos que haya una continuidad todos los años se hacen actividades de este tipo y la verdad es que este año hemos concentrado una gran variedad de actividades culturales prácticamente en solamente tres días, porque empezaron ayer la jornada del lunes 8 y terminan prácticamente mañana, a última hora, con la intervención de, de un ensayo general del coro universitario de la Universidad de Málaga. Bueno, ahora mismo tenemos a nuestra espalda una exposición que ha propuesto a la facultad el colectivo Moraga y esta exposición de cuadros están realizadas eh, todas estas obras por internos. ...de la prisión de Alaurín... ...esto ver, de la es un torre. ejemplo de Alaurín de la Torre... ...es un ejemplo de que personas que en principio... ...no tienen vinculación con la facultad... ...se suman y aportan, bueno pues en este caso su, su arte... ...a esta semana cultural... ...pero también tenemos creo que amigos del pueblo saharaui... Eh, ...la asociación eh, Mujeres Solidarias... ...que ayuda al pueblo de Mali, en fin... Da gusto, ¿eh? hay, hay actividades evidentemente solidarias, en la Facultad de Derecho eso tiene que ser una cosa, uno de los valores centrales, aparte de la justicia, la igualdad, la legalidad, el imperio de la ley, etc. El Estado de Derecho también hablar de solidaridad. ¿no? Y acordarnos de los que realmente están oprimidos, o están excluidos o viven en un ambiente de pobreza. ¿no? Por ejemplo, aquí la, la organización, la ONG de, de Mareviti Rodríguez, que es eh, Mujeres Solidarias. ...está realizando una labor en Malí, en, en Sama... ...un pueblo africano... ...donde en fin, hay un problema de pobreza severa... ...ellos han construido allí un centro de salud... ...han construido una escuela... ...han levantado del suelo... ...perforando a 120 metros de profundidad un pozo de agua... ...que ahora mismo es capaz de nutrir de 20.000 litros por minuto... ¿eh? ...de agua ese poblado, lo cual verdaderamente es un milagro allí... ...y eso hay que decirlo, o sea que la labor que hacen cierto tipo de ONG... Son visibles por los hechos, no por eh, la demagogia, la ideología o el interés económico a corto plazo, el lucro privado. Sencillamente son organizaciones que se dedican a, a velar por el bien de los demás. Hay también unas jornadas de solidaridad con el pueblo saharaui, que ya este año son las cuartas jornadas que se celebran en esta facultad de Derecho. Y aparte de ello, esta misma mañana se está celebrando un seminario sobre crisis y democracias con la participación de intelectuales. ...del más alto nivel a, a nivel español... ...como son por ejemplo la profesora de la Cortina... ...que es catedrática de ética en la Universidad de Valencia... ...o el profesor Fernando Vallespin, ...que es catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid... ...de Ciencia Política... ...o de Joan Subirá... ...que es también catedrático de Ciencia Política... ...en la Universidad de Barcelona... ...en fin, eh, ahora después de esta sesión de... ...digamos de carácter académico... ...a las 14 horas, aquí mismo en el hall... Eh, ...habrá una actuación de la tuna de la Facultad de Derecho... ...que el otro día se presentó el sábado pasado... Al certamen, 25 certamen provincial de Tuna, junto con la de Magisterio, la de Medicina eh, y la de Peritos. ¿eh? Es una Tuna que está, digamos, de nuevo en, en recuperación, se ha vuelto a, un poco a, re, a reformar, a reconstituir en este último año. Y, en fin, son iniciativas que hoy se culminan esta tarde con una actuación de concierto en el Aula Manna, de concierto de piano, por parte de José Luis Zafra, que creo que está por aquí ahora mismo acompañado de José Manuel de Torres. Eh, ...una compañera eh, flautista que es eh, de origen japonés, que está afincada en Ronda, eh, perdón, en Nerja, un violinista también que combina trabajos con ellos y, y otro compañero de ellos que es abogado pero se dedica al tema de la multimedia, que ha estado haciendo fotografías de paisajes de Andalucía y van a hacer un escenario, un, digamos, un, una especie de composición entre imagen y música bastante interesante esta tarde, un collage, esta tarde a las 5 de la tarde en no Aula Magna". Antonio, ¿cuántos estudiantes se forman cada año en la Facultad de Derecho? Y eh, la última ya pregunta también, la última sí. cuestión: ¿Derecho sigue siendo una de esas facultades, de esas carreras, licenciaturas estrellas eh, de la universidad en cuanto a, bueno, pues que luego tiene, digamos, un abanico muy amplio de salida? Bueno, la primera pregunta es: número de estudiantes. Eh, tengo que decir que ahora mismo, cuando hablamos de Facultad de Derecho, los oyentes o eh, las personas que vean este programa, eh, no deben de pensar que aquí solamente se imparte la licenciatura de Derecho. Esa, esa titulación ya está en vía de extinción, este año está el cuarto curso y el año que viene el quinto ya desaparece, sino que con el tema de Bolonia, la reforma del Plan Bolonia, pues ahí hay, hay una serie de titulaciones de forma de grado. Aquí en Derecho ahora se imparte el grado en Derecho hasta tercero, el año que viene completamos cuarto, pero también está el, el grado en Criminología y el doble grado que lo compartimos con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Del doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Junto a esos tres grados, que son, digamos, cursos de básicos de formación, luego están los posgrados, con una especialización mayor. Y aquí se imparten hasta seis posgrados. De manera que esa gran, digamos, versatilidad de titulación de oferta educativa ha llevado aparejada también un incremento del número de alumnos. Y actualmente, con los datos más recientes que tengo, creo de hablar de memoria, que hay matriculados 4.231 alumnos en total, en la totalidad de las de las, de las uh, actividades formativas. ¿no? Respecto al, a la importancia de la Facultad de Derecho, pues simplemente ver el número de alumnos que tenemos eso es lo que responde a la pregunta, ¿no? Hay un interés porque efectivamente todas las uh, salidas profesionales y la empleabilidad de las titulaciones es efectivamente muy grande. ¿no? ...y es una formación integral... ...no solamente especialidad sino de formación integral... ...porque el derecho en definitiva regula la vida humana... ...y por tanto es capaz de mm, analizar... ...todos los recónditos de, de esas relaciones personales". Antonio, eh, muchas gracias Antonio muchas Roldán... ...vicedecano por atendernos... ...y que sea todo un éxito esta Semana Cultural, gracias. Y, está, y están invitados todos a venir por lo menos hasta mañana... ...para la Semana Cultural, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Continuamos después de este reportaje en Mala Antena ...y ahora en plató abrimos como cada martes nuestro espacio... Eh, ...psicológico, nuestro espacio, nuestro consultorio psicológico... ...Sienten Positivo, con nuestra buena amiga y colaboradora... ...Mariola Aguilar, Mariola buenas tardes. Hola buenas tardes Diego. Bienvenida a Málaga Antena, después sí. de la semana pasada... ...que no pudimos tenerte en plató... ...hoy recuperamos este espacio en el que vamos a hablar... ...en esta ocasión, eh, cómo canalizar nuestras emociones... ...nuestros sentimientos, sí. a la hora de expresar nuestros sentimientos... ...cómo hacerlo, ¿no? Sí. que no siempre eh, damos con la tecla... ...y sí. sabemos hacerlo bien... El teléfono para que ustedes planteen a Mariola cualquier consulta, cualquier duda sobre este u otro tema, 951 15 -0010 o 951 15 11. Le brindamos la oportunidad de bueno, pues pedir consejo a nuestra psicóloga aquí en directo. Como siempre, conservamos su anonimato, así que en ese sentido pueden estar tranquilos. Incluso, si quieren, no, no tienen por qué facilitarnos su, su nombre. Bueno, Mariola, ¿cada vez cuesta más trabajo expresar nuestros sentimientos o no? A ver... ¿Tú qué a ver, dirías? Estamos estamos en un momento en el que la comunicación está a la orden del día, pero sí que a nivel de comunicar cuesta más. Entonces, el tema de las emociones, concretamente, normalmente lo que se hace es dificultar su expresión y la dificultamos porque podría ser algo tan simple como lo que vamos a explicar en un momentito. Normalmente a la hora de expresar emociones empezamos por contar un montón de cosas o bien escondemos completamente, pues porque a veces eh, se tiende uno pues a como avergonzar de algún modo por el hecho de sentir cuando todos hombres mujeres todos sienten, o sea, el, el tema de, de, de la emoción está es algo que es propiamente humano y sin embargo, pues en muchas ocasiones pues tiende a esconder, a tapar, a callar. En ese aspecto, ese es uno de los problemas que nos encontramos. Otro de los, eh, de los grandes problemas que nos encontramos también, igualmente, es cómo. ...verbalizamos como decía esas emociones... ...en muchos momentos pues nos liamos... ...empezamos a contar, empezamos a decir... ...y la persona, el interlocutor... ...pues igualmente se va a perder en esa emoción... ...a la hora de expresar emociones... ...nos vamos a centrar en un, en un esquema tan simple como el siguiente... ...vamos a plantear de entrada la emoción concreta que sentimos... Estoy alegre, estoy triste, estoy decaído, decaída, estoy pues eh, sorprendido, sorprendida. Planteamos de entrada cuál es la emoción que tenemos y a partir de ahí vamos a ir desarrollando el motivo concreto que nos lleva a tener esa emoción. De tal forma que simplemente al plantear esa frase inicial ya estamos situando al interlocutor e incluso nosotros mismos nos estamos situando porque también en muchas ocasiones pues tendemos a perdernos, tendemos a perdernos en ese laberinto de cosas que nos van saliendo en la cabeza y al final pues no nos estamos expresando bien, no terminamos de decir aquello que queríamos o no terminamos de decir aquello que pensamos que queríamos transmitir, con lo cual el hecho de situar ya de entrada la emoción concreta nos va a servir como guía en cuanto a cuál es nuestro discurso y también al interlocutor, a la persona que nos está escuchando, le va a servir igualmente. Con lo cual, de esa manera estamos facilitando mucho la comunicación. ¿Podemos poner un, un ejemplo eh, práctico? No sé, para que nuestro espectador Venga, se, se. Vamos sitúe. a ello. Vamos a ver. Estamos hablando de eh, cómo canalizar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Cómo, expresar, sí. cómo expresarlo mm. y hacerlo de manera que nuestro interlocutor entienda y no le volvamos la cabeza, pues, en fin. Mm. Bueno, pues por ejemplo, eh, imagínate que hay una persona que ha tenido un problema en el trabajo y llega a casa y a su pareja o a su madre, a su padre, quiere contar, quiere expresar todo lo que le ha ocurrido, mm. pero está muy caldeado. ¿Cómo canalizar todo eso para que... Bueno, pues vale. eh, se entienda y se pueda recibir un consejo en un momento dado que pueda ser de ayuda. ¿eh? Venga, me lanza el tema, pero vas a participar en el tema. Ah, sí, Diego, pero aquí claro. que hay que hacer ¿no? <laughs> las dos también. <laughs> las dos, las okay. dos. Entonces, vamos a ver también una segunda parte, que va a ser el interlocutor, que en este caso vas a ser tú, Diego. Vale. La persona que recibe las emociones para crear un ambiente de empatía, un ambiente en el que la persona que está hablando se sienta cómoda al hablar, es importante que conecte con la emoción que se está transmitiendo, de tal forma que si yo en este caso voy a plantearle que vengo, pues vengo preocupado, vengo mmm, agobiado por ese problema, agobiada en este caso, por ese problema que he tenido en el trabajo, es importante que igualmente tú, en este caso, tu expresión facial vaya acorde a lo que estoy planteando. Ahora mismo lo está haciendo muy bien. Si podemos enfocar a Diego, vemos que su expresión facial va siendo de preocupación. ¿vale? Si por el contrario le empezase a decir, pues mira, vengo muy preocupada por esta situación que he tenido en el trabajo y él estuviese sonriendo y diciendo, ah, qué bien, que estás preocupada, no estaríamos conectando. ¿vale? Entonces es muy importante que siempre, para crear una buena conexión a la hora de comunicar, la persona que escucha, quien en su momento está escuchando, ...igualmente conecte con la emoción que se está planteando... ...a nivel no verbal, a nivel de ese sentimiento... ...que está planteando también Diego... ...de tal forma que está reforzando esa, esa comunicación. Pues se fue, siente quedaría, cómoda si la persona claro. que está contando el problema... ...si ve que a quien se lo está contando le importa... Exactamente, y se, pone un poco y, y, y se siente, eh, hablamos de empatía... ...en ese conectar con la emoción, en ese sentirse comprendido... ...de algún modo, si yo en este caso estuviese comentando... ...que he tenido ese gran problema en el trabajo... Y como decía, pues me encontrase, pues que está pues mirando para otro lado, o que está sonriendo, o haciendo otra actividad, o haciendo otra actividad ya estamos cortando comunicación. Entonces es muy importante ir controlando todo ese lenguaje no verbal tanto del interlocutor como también de la persona que lo está planteando. También y ahora por parte, vuelvo. Por parte de la persona que lo plantea. Claro, elegir El momento adecuado. Claro. Elegir el momento adecuado y también conectar. A nivel no verbal con lo que se está planteando. Si, ¿vale? uh -huh. por ejemplo, en este caso ponemos ese ejemplo ¿no? de esa preocupación y yo llego diciendo: Ay, Diego, estoy muy preocupada por lo que me a pasado en el trabajo, porque mira, creo que me van a echar. Uh -huh. ¿Qué pasa? Ahí mi expresión facial no conecta con lo que estoy diciendo. Es fácil que él lo tome pues, a, a, en tono de, de sorna, en tono de broma. Eh. De broma y bueno, pues ya está, pues mira, es que está barta del trabajo y va a conseguir que la echen. Qué bien, ¿no? Entonces. Ahí realmente no estamos ajustando. Muy importante siempre ajustar nuestro lenguaje no verbal con aquello que estamos diciendo. En este caso, si sí, planteamos, eh, Diego, pues estoy, estoy preocupadísima porque mira, he tenido un día terrible en el trabajo y vengo pues bastante, bastante agobiada. Pues bueno, porque no sé muy bien la situación, cómo va a quedar. No tengo claro si realmente pues voy a poder continuar o, o qué va a pasar. ¿no? Hay un, una situación de reestructuración y no sé cómo puede quedar aquello. De esa manera. Yo estoy transmitiendo verbalmente lo que me está pasando, pero también a nivel no verbal estoy transmitiendo una cierta una cierta sobriedad, una cierta eh, rigidez en lo que es eh, Fíjate, la expresión. Esto es muy importante y es cierto que eh, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez no mm. que nos cuenten un problema o a lo mejor incluso nosotros mismos lo hemos podido hacer. Mm. Y como mecanismo de defensa necesitamos eh, contar un problema que hemos tenido en el trabajo o con un amigo y lo contamos de forma que necesitamos desahogarnos, pero que a la vez para restar importancia, pues lo planteamos con una expresión no verbal, es mm. decir, con una con una expresividad que mm. no se corresponde a lo que estamos contando, y es como que fíjate lo que me ha pasado, quiero contártelo, pero bueno, esto no tiene importancia, sí. y es un mecanismo de defensa que al final lo que claro. hace es obstruir claro. esa comunicación. Claro, y sobre todo porque ahí eh, hilamos con lo que comentaba al principio, en cierto modo, a veces con el tema de las emociones de alguna forma no parece que nos avergonzamos de tener la emoción y bueno, si en un momento determinado claro, si un momento terminado, pues eh, algo nos ha afectado el restarle importancia está bien por una parte en cuanto a no darle más peso y poder por tanto reestructurar poder y poder pues bueno, seguir adelante y, y cambiar las cosas, pero por otra parte desde el, desde el inicio cuando aún no lo sentimos de esa manera, le está restando importancia por no molestar al otro, por no hacerle sentir mal, al final lo que estamos haciendo es que nos estemos creando ...un malestar, con lo cual es importante que podamos expresar... ...que expresar no significa violentar a la otra persona... ...significa pues simplemente expresar cómo nos sentimos. Mariola, yo sé que desde eh, Positivos Psicólogos... ...que es el gabinete que, en el que tú eh, pues desempeñas tu, tu labor profesional... ...allí se están realizando unos cursos... ...que están atrayendo pues el interés de mucha gente en Málaga... ...relacionados con, por ejemplo, la depresión... Eh, ...también la, la concentración, el tema de, de la memoria... ...y eso, además, que es algo muy novedoso... ...lo relacionáis con la, la cocina, ¿no?... ...es mm. Cocinando en Positivo... Sí. ...son unos sí. cursos que hacéis en colaboración con, con Cooking Málaga... Mm. ...en el caserón de la Virreina... ...cuéntanos, mm. ¿qué hay de nuevo en esos cursos?... Mm. Eh, ...ahora mismo hay fechas ya ahí que están sí. a punto de comenzar... ...cuéntanos. Empezamos, ya estamos metidos en cocina... ...empezamos a partir ya del próximo lunes... ...con una nueva tanda de, de cursos... ...de depresión, eh, ansiedad y, y memoria, concentración... Y en cada uno de estos cursos eh, la novedad que vamos a hacer es que vamos a separarlo por módulos directamente. Van a ser módulos separados, que bueno, también ahí pues el precio va a ser más, eh, más, más asequible. asequible, va a ser 50 euros cada módulo. Y también para las personas que hagan dos módulos tienen un 10% de descuento, con lo cual, pues bueno, un poquito más asequible. Y vais a trabajar aún. la depresión... Trabajamos depresión, ansiedad... Eh, ...un módulo sería depresión, otro módulo sería la ansiedad... ...otro módulo memoria y otro módulo concentración. Y esos módulos, fíjense ustedes... ...por 50 euros vamos a... Eh, bueno ...adquirir unas pautas para eliminar esos problemas... ...para mejorar nuestra calidad de vida, mm. nuestro día a día... ...al tiempo que también es una actividad lúdica... ...porque claro, vamos y a cocinar. Y también trabajamos los alimentos... ¿vale? Viene una, eh, ...tenemos una compañera que es nutricionista... ...que va a dar los alimentos que son adecuados... ...que son beneficiosos para ir eliminando en el caso de la depresión o la ansiedad o mejorando en el caso de la memoria, concentración, pues esa, esa función, de tal forma que vamos a trabajar tanto lo que es a nivel de psicología, a nivel de nutrición, y a nivel de talleres, que son, que es la parte lúdica que comentabas. Hay que llevar los ingredientes o ya lo, no, ponen, los ellos? Ponemos nosotros. ¿Lo ponen ellos. Sí. Además, el entorno es idílico. ¿eh? El entorno es fantástico, los ingredientes y los, los alimentos que utilizamos son ecológicos, que nos lo proporciona el proveedor de la caracola, que es fantástico también hay en el mercado de tarazanas. En fin, que. Mm. que hacemos un combinado que lo que buscamos es pasarlo bien. Al mismo tiempo que estamos pues, haciendo un trabajo pues, bueno, que la persona se lleve a casa, que la persona sepa cómo ir controlando todo aquello que en un momento determinado le pueda ir preocupando, le pueda afectar, de tal forma que no sustituya a terapia psicológica, pero sí que le vamos a dar pautas que le van a servir para su día a día. Bueno, pues una actividad y unos talleres y unos cursos que son sanos para el cuerpo mm -hmm. y para la mente. Yo creo mm -hmm. que una fantástica idea. Y como les digo, ya se han desarrollado distintos talleres de este tipo que han funcionado. Muy bien, así que hay nuevas fechas, nueva convocatoria. Vamos a hablar de fechas concretas, María. Sí, lo, lo pueden encontrar en la página web. En la página web, en www.enpositivosicólogos.com. Repito, www.enpositivosicólogos.com. Ahí, pues, toda la información de estos talleres Cocinando en Positivo para trabajar el tema de la ansiedad, la depresión y la, eh, la memoria. memoria y concentración. ¿no? concentración. Sí. Mariola, nos vemos el martes que viene. Muy bien. Muchísimas gracias en una nueva edición. ...de este espacio, de este consultorio psicológico... ...sienten positivo... Eh, ...nos vamos ahora... ...con un reportaje que hemos realizado... ...en el Colegio Manuel Siurot... ...un colegio que lleva pues constituido como cooperativa... ...25 años y que tienen ahora mismo bueno... ...pues un sinfín de actividades... ...entre ellos una exposición de pintura. El colegio Manuel Siurot acoge estos días una exposición con motivo de su 25 aniversario. Van a tener multitud de actividades durante este curso escolar. Nosotros, nuestras cámaras, las cámaras de málaga antena han visitado el gimnasio convertido, como digo, estos días en una sala de exposiciones. Vamos a saludar a estas alumnas, bueno, a todo el colegio en sí que está aquí, pues cuarto de eso y otros alumnos también. Pero vamos a hablar con cuatro de ellos. A ver, vuestros nombres. Claudia, Cristina, María. Estefanía. Bueno, pues vamos a empezar por, por ti. A ver, eh, cuéntanos cómo ha sido el convertir este gimnasio en una sala de exposiciones con, yo he perdido la cuenta, pero bastantes cuadros aquí hay, ¿eh? Sí, ha sido una cosa muy interesante porque hemos cambiado de un lugar deportivo a un lugar artístico y, no sé, nos lo hemos trabajado mucho, a la gente le ha gustado y ha sido una experiencia nueva. Además, eh, abierto al barrio, porque veo que aquí no solo están disfrutando de estas obras durante estos días los propios alumnos del centro, también estáis recibiendo visitas de fuera. Sí, hemos recibido muchas visitas porque hace un lugar amplio, uh -huh. mmm, llegan muchas personas del barrio, de, de distintos barrios también vienen. Cuadros además de todo tipo de, de artistas, muchos de Málaga, incluso sesiones que ha habido de, de láminas, de reproducciones de, de cuadros que podemos ver en el Museo Thyssen, de, de artistas malagueños. He visto por ahí también el Museo Rebello de Toro, el Ayuntamiento de Vélez Málaga también ha cedido láminas de cuadros que tiene. En, en su fondo, en fin, esto es un lujo, ¿eh? Sí, sí, y encima también pues, hemos tenido representaciones de los propios alumnos de Cuarto de Eso, y la verdad es que nos estábamos asustados porque pensábamos que iba a ser un desastre, y la verdad es que se acerca la réplica a los ...es ¿eh? bastante bien. Porque una de las asignaturas de Cuarto de Eso, que además es el curso que, en el que vosotras, por ejemplo, eh, estáis, es pintura precisamente. Sí, sí. ¿Y Hemos vosotros? estado dando en esa asignatura las pinturas. ¿Y cómo han sido esas clases? Eh, cada uno tiene su cuadro entonces aquí expuesto. Sí, sí. sí. Uh -huh. Oye, qué lujo, ¿no? El exponer aquí tu obra junto a artistas como por ejemplo Antonio Montiel, mm -hmm. que tenemos una. un original de un cuadro que ha cedido por estos días la, la Pollinica y que ese cuadro en su día fue realizado por el pintor Antonio Montiel y que Antonio Montiel exponga al lado de estos alumnos y estos alumnos, al lado de Antonio Montiel, esto es algo inaudito. ¿no? Digo, y que venga gente y que nos pregunte, ¿esto de qué pinto es? Y nosotros le podamos decir que es nuestro y con tanto orgullo, pues qué bien, está bastante bien. Qué bien. Oye, pues enhorabuena. ¿Cómo están siendo esas explicaciones de cara a la gente de fuera del barrio que, que viene a visitar la, la muestra? ¿Cómo están siendo esas, esas visitas? Pues bueno, son bastante, la señorita Ana nos dio una especie de esquema y luego nosotros nos hemos tenido que arreglar dependiendo de la edad de... de, de, de... Gente de tres años, hasta personas de 80, de 80 años que han venido y nos han preguntado, nosotros hemos tenido que ir explicándoles. Y la verdad es que eh, lo más gracioso es cuando eh, el propio pintor eh, viene aquí y nosotros tengamos que explicarles sus propias pinturas. Y como ha, han venido a visitarnos Santiago Fernández Aragüe y eh, Antonio Juárez. Antonio Juárez. O sea, que vosotros aquí habéis tenido a, los, a, a algunos de los pintores que os han cedido obras suyas, han venido y ellos han hecho como aquí como un visitante más. Pues sí, la verdad. Y aunque nosotros le, le reconocíamos, eh, nos, la verdad es que nos poníamos muy nerviosos porque no sabíamos cómo explicarle y de todas maneras ellos no, eran muy amables, nos hablaban, nos preguntaban y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena alguna experiencia fantástica, ese acercamiento o este acercamiento que han tenido los alumnos del Colegio Manuel Sirot al arte ¿no? a través de esta exposición. Yo sé que va a haber más actividades con motivo sí. de este 25 aniversario de la cooperativa, ¿no? Sí, va a haber varias más. Vamos a tener un acto de representación al Carmen Thyssen y a su museo. Vamos a tener un tono de fútbol también. Uh -huh. eh, vamos a tener también un concurso de fotografía y a finales de junio tendremos un rastro benéfico. Bien, además, eh, estáis intentando ver si la baronesa Thyssen, que ha hecho tanto por la, por la cultura, por, por la pintura, por el arte, y que bueno, pues ha puesto a Málaga en, en primera fila en cuanto a museos, en cuanto a actividad cultural. Pues venga a visitar vosotros habéis hecho ya, habéis mandado ya la yo carta. No esta parte, pone esta parte ya está invitada. Otra cosa es que pues, ella ah, ceda. Claro, pues bueno, pues mira, te voy a dejar poner a ti, ahí tienes la cámara para invitar a través de nuestro programa La Galantena. ¿Qué le dirías a Carmen Thyssen para que venga a visitar? Pues yo le diría que hemos hecho un esfuerzo tremendo todo el colegio junto con los profesores y alumnos y que ella tiene un trocito de ese museo aquí y que no sería nada mal que después de tanto ella viniera a hacernos una breve visita. Oye que 25 años no se cumplen todos los días. No. Esto es un colegio concertado que se encuentra en el sector de Martínez de la Rosa, desde aquí dar la enhorabuena a todo el alumnado y al profesorado que está ahí pues todos los días del año arrimando el hombro, a veces incluso poniendo dinero de su propio bolsillo, pues por a lo mejor reformar, pues, eh, ¿qué te digo yo, el cuadro eléctrico, la, la instalación eléctrica del colegio. Pues, eh, para que sean unas instalaciones dignas. ¿no? Y aquí pues se forman ya 25 años ¿no? formando alumnos. Muchísimas gracias por atendernos y que todas esas actividades que nos has contado del torneo de fútbol con sí. otros colegios también de cooperativas y demás actividades que sean todo un éxito. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por venir. Espectáculos en el Teatro Cánovas que no te dejarán indiferente: Flamenco clásico de Maite Martín y Bárbara Lenny, Fernanda Orazi y Tomás Possi protagonizando el emblemático texto de Jean Genet, Las Criadas. Disfruta con la diversidad en el Teatro Cánovas, el Flamenco de Maite Martín y la puesta en escena de Las Criadas. Continuamos en mala Antena después de esta breve pausa. Para la publicidad vamos a poner ahora una nota musical a la tarde. Lo hacemos con Copla, con canción española de la mano de una buena amiga de este programa porque ha estado en más ocasiones con nosotros y volvemos a contar con su visita. Bueno, ya se escucha ahí por ahí la, la música. Recalco, voz en directo de una buena amiga de este programa. Estuvo también en la, en la quinta edición del programa, se llama Copla. Eh, bueno, vecina de Ciudad Jardín, una malagueña que lleva la canción española, pues por distintos municipios de Málaga y también fuera de Málaga, allá donde le llaman, allí está Rocío Peláez. Y esta tarde está con nosotros para cantarnos dos temas en directo. El primero, Noches Bonitas de España, una canción que hizo muy popular un malagueño muy querido, Miguel de los Reyes. Pero hoy esta tarde, en la voz de Rocío Peláez. Cuando quieras, Rocío. vas chupara si hago ser caserío. españa como una rosa su perfume i Hola y Rocío Peláez. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida, mala galantena. Muchas gracias. Vecina de Ciudad Jardín, como yo digo, que yo sé que allí te quieren mucho. De Ciudad Jardín. De hecho, hace poquito tiempo que estabas en, en, con Voz de Mujer. Sí, ahí estuvimos con otras compañeras de, también de Ciudad Jardín. Con Toño Miranda, con Sheila Paz. Paz, y pasamos un ratito muy bueno. ¿Eh? Un acto que se celebró con motivo del Día Internacional de la Mujer. Claro. Bueno, pues ahí estuvo Rocío Peláez aportando su voz. Con, con canción española y fíjate, estaba yo pensando, bueno, viene hoy guapísima, ¿eh? porque sí, siempre ella cuida mucho la imagen y, y, y que se puede cantar canción española sin necesidad tampoco de llevar la bata de cola, que está muy bien, pero que también se puede cantar con un traje de noche, con un traje de gala. Claro, yo la verdad que en mis actuaciones llevo de todos tipos, bata de cola, trajes de fiesta, trajes de flamenca normalito, uh -huh. hay que llevar de todo. Bueno, Rocío, tú estuviste en la quinta edición de Se llama Copla. Un programa que lo ven pues, miles y miles de, de andaluces con mucho éxito y que también supone un escaparate para que luego pues tu nombre esté ahí y te llamen de aquella experiencia que ha quedado. Hombre, pues la verdad es que ha quedado muchas cosas muy bonitas, el que te conozca la gente, los compañeros y luego... Ir a la calle y que te pregunten, oye, tú has estado donde se llama Copla. Que eso es bonito también. Claro, que es muy bonito. Y también como tarjeta de, de presentación está muy bien y es un apoyo importante, ¿no? Claro, Porque, oye, el que decir. Es que, currículum. Claro, el decir, has estado donde se llama Copla ya es algo más que decir, bueno, pues canta. Uh -huh. Nada más. Bueno, y tú sigues formándote, sigues recibiendo clases. Yo sé que tú no paras de grabar temas. De hecho, hasta hace poquito estabas metida en estudio, ¿no? Cuéntame. Pues sí, yo doy clases con Adefa Soto, Pedro Gordillo y Tony Carmona. Uh -huh. Y hasta hace poco pues estoy grabando ahora el disco y estoy con Pedro Gordillo. Ahí. A ver, que no para. Vamos a ver cómo no. va la cosa. Mira, vamos a disfrutar de un segundo tema también, voz en directo. Una canción que te la llevas a, creo que al terreno un poquito de, de la copla, aunque no es propiamente una copla, que es que sabe, no sabe nadie? nadie. De Rafael. De Rafael. Bueno, pues yo te voy a pedir que hay mucha gente que, que es seguidora de, de la cantera de, de artistas que salís de ese programa, de Se llama Copla, que le dediques esa canción a, a todos los seguidores de la canción española que en Andalucía hay muchos y en Málaga también y a todos los espectadores en definitiva de Málaga en Antena, esa es tu cámara. Después de la actuación de Rocío, hoy el Málaga juega y juega en tierras extranjeras, fuera. Es un partido decisivo para que continúe nuestro equipo blanquiazul en esa competición de Champions. Un vaticinio, que a ver, ¿qué pronóstica tú? ¿Tú eres muy futbolera o no? Regular, pero Regular. lo veo todo. Lo veo. todo. Yo lo veo todo. El Borussia eh, Dortmund... Eh, y el Málaga. ¿Qué resulta la pronóstica? Pues 0-1 ganando el Málaga. 0-1 ganando el Málaga. A ver si se cumple el pronóstico de Rocío. Bueno, pues después de la actuación de Rocío veremos ese spot, ese anuncio que está en internet y que es el anuncio oficial del Málaga Club de Fútbol para apoyar al equipo en este encuentro decisivo, en el partido de vuelta eh, con ese eh, Borussia Dortmund. Esperemos que, que el Málaga le vaya fenomenal esta noche. Un empate a goles ya es válido, pero bueno, que gane, que gane y que continúe en la Champions. Rocío, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. ¿Y qué sabe nadie lo que ocurrirá esta noche? qué sabe nadie. <laughs> nadie. Ojalá que sea algo positivo. Muchas gracias. Gracias a ti. De mis secretos deseos, de mi manera de ser. De mis ansias y mis sueños que saben a día que saben a día de por qué doy siempre el alma cuando me pongo a cantar de por qué que saben so a Dios, que saben so a que me preocupa, que no me deja dormir, de lo que mi vida busca, que sabe nadie, que sabe nadie. Porque doy siempre el alma cuando me pongo a cantar. Y porque mis carcajadas que saben a día que saben a

Hay un largo camino por recorrer. Se le metió en la cabeza ir a Madrid ¡Ah! a ver al rey. Pues no te queda nada. Y en el camino, un solo objetivo. Algo hay que hacer cuando las cosas se ponen más negras que el carbón, ¿no? Antonio Resines, Adriana Ozores y Emma Penella en... Te viene grande esto, te viene grande. Pídele cuentas al rey en Somos. Y en los minutos últimos del programa vamos con las calles de Málaga y Domingo Mérida. Buenas tardes, Domingo. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de Puerta del Mar. No, Puerta Nueva. Ah, Puerta Nueva, Puerta Nueva. Muchas veces se confunde. Ah, pues Puerta Nueva que podemos contar de esta calle del centro. A bueno, ver. Puerta Nueva que no está nueva, que es del año 1675. Ajá. Lo que pasa es que era nueva cuando se le dio el nombre tan nueva que, que bueno que se hizo en, en abril de, de ese año, 1675, para facilitar la entrada de carruajes y de mercancía pues a través de ella, ya que antes se hacía por la puerta de Antequera, que está un poquito más abajo, en calle Carretería, pero aquello resultaba estrecho, no se podía, porque el fin último era llegar hasta la Alóndiga, que es la plaza de Félix Sain. Bueno. Eh, la, en esta puerta eh, debían pagar impuestos los, los carruajes que pasaban por allí y los que traían harina habían de pesarla antes en, esa, en ese lugar que se le quedó el nombre de peso de la harina en, en, calle, en calle Mármoles, por eso es el nombre. Bueno, en Puerta Nueva eh, se encuentra, como saben todos, el antiguo parador de San, de San Rafael conocido como el de la leona, aunque no es una leona. Lo que hay allí tampoco era ni por una leona ni por un león, que es lo que realmente está en lo alto de la, de la fachada, sino por eh, el león, pero un león distinto. Era un señor que se llamaba eh, León y que fue el constructor de, aquella, de aquel edificio. Eh, entonces, pues le pusieron... El, ese león en, en honor suyo, pero realmente no había ningún león por allí. Bueno, a, hoy en día aquello es la, el parador que, en rehabilitado por el arquitecto Moreno Peralta y para la Junta de Andalucía. Para la sede de turismo andaluz. La sede de turismo andaluz. O sea, allí se han hecho algunas exposiciones muy bonitas, uh -huh. muy bonitas porque además el lugar lo, lo, lo permite y con esa. Eh, en galería eh, en la primera planta y bueno y una de las cosas que destacan también allí es que hay una, una placa que está dedicada a un hombre que, que murió allí porque allí vivió mal vivió porque este hombre eh, estaba alcoholizado eh, era víctima de las drogas también se trata del gran pintor Martínez de la Vega ...uno de los grandes románticos de, de, el, de la pintura malagueña... Uh -huh. eh, ...siendo alcalde don Juan de, Bárcena, de la Bárcena... ...el ayuntamiento le concedió a perpetuidad un nicho... ...como homenaje a tan eximio artista... Eh, ...que falleció el 3 de diciembre del año 1905... Eh, ...en un nicho le cedieron el 1334 que se encontraba en el cementerio de San Miguel. Junto al antiguo parador, se alza hoy en día el, la sede de la Cofradía de la Sagrada Cena, que hasta el año 2005 se encontraba en la explanada de la estación. Ya a partir de ese año, en el 2000, en la Semana Santa de 2006, pues empezó a salir de, eh, de la de puerta, puerta nueva y otra cosa que hay que reseñar es que allí hubo una plaza de toro la plaza de Toro puerta nueva capaz para tres o cuatro mil espectadores bueno domingo al final hoy por cuestión de tiempo no podremos hacer una segunda calle que la dejaremos para el martes que viene que es la calle la calle trinidad grum calle trinidad grum bueno pues eso será el martes que viene una calle que está pues bueno muy cerquita del teatro alameda de calle córdoba y además bastante larga, con un tramo que es eh, peatonal y otro tramo que es eh, de sí, circulación. Sí, sí. De circulación. Bueno, pues eso será el martes que viene en las calles de Málaga. Tú bueno, quieras. bueno, esta noche, ¿qué me dices del partido? Pues esta noche, hombre, que todos soñamos con que el Málaga pueda hacer una machada. Que vaya pero... a semifinal pero no dejaría de ser una machada porque realmente el Borussia Dortmund es un gran equipo como lo demostró ya en la Rosaleda, como lo ha demostrado en la última jornada de Liga que ha ganado y que se ha puesto el segundo, me parece, y que bueno que marca muchos goles, que tiene a cinco internacionales en su fila y que, y que en fin que es una piedra muy difícil de, de vencer por parte de, del equipo malagueño. Pero y esta noche ahí... dos partidos, el Madrid y el Málaga. En Madrid, a la Paz. A la Paz, a, a la misma hora, no en menos cuarto. Bueno, que nos vamos ya, domingo. Nos vamos. Muchas gracias. Venga, no hay de qué. Y nosotros volvemos mañana miércoles a las seis de la tarde con más más antena. Hasta mañana.